Continuamos aquí en Somos Eco y tal como te dije, tal como te prometí aquí en las vacaciones de invierno, qué mejor opción que una figura icónica también que es nada menos que Piripincho. Es nuestra infancia y la de varias generaciones ya, que se mantiene incólume, impretérrito, indestructible a lo largo del tiempo, llegando al corazón, que no envejece nunca, este personaje que llega al corazón de grandes y niños y de varias generaciones, como dije anteriormente. Piripincho por doquier actualmente se está presentando en el Caras y Caretas, Sala Benemérita de la ciudad de Rosario, que pronto tendrá una condecoración, que cumple medio siglo llevando y trayendo el arte a la ciudad. Y está aquí con nosotros, podríamos decir, su alma mater, el creador de todo esto. Tenemos el lujo, el privilegio de tener en nuestro living a Héctor Ansaldi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, Piripincho sigue en columna, pero yo no. No se nota, ya... no parece. No y parece. Más en las vacaciones donde tengo todos los días. Para mí es como un desafío poder hacerlo cada año. Yo lo hago una vez por año. Recién le contaba que, bueno, había otras épocas que era tanto trabajo de pueblo en pueblo, ir y giras, claro, y giras, que llegó un punto que me saturé. Porque encima yo soy de no desmaquillarme, ni sacar, porque es que si yo no puedo estar a media entre Piripincho y yo. ¿Y vos? ¿Seguís? O es Piripincho o soy yo. Entonces iba en las traffic maquillado, vestido, con la peluca, y es muy desgastante. Sí, claro. Estar como de personaje o estar al menos así, en transición permanente. Y bueno, llegó un punto que me quise despedir. Cuando llegó el año 2000, En el año 2000 que justo yo tenía 6 años y te iba a ver y seguía yéndote a ver, menos mal que no lo hiciste. Sí, lo hice, bueno, pero me duró poco. Ahora volviste. Me duró poco, porque claro, dije, bueno, empiezo otro siglo, basta. Pero bueno, terminé en el 2000 y empecé en el 2001. Le hiciste un break, te tomaste unas vacaciones. Hice un break, duro. Sí, fue duro, porque la gente se creyó que yo me había muerto yo. Claro, que te habías muerto sí, vos. Sí, sí, sacaron, me acuerdo, en la capital salió una foto de Piripincho, pero triste. Sí. Se nos fue, qué sé yo, y la gente llamaba a mi casa dando el pésame. Claro. Como que, bueno, no, horrible. Y la gente incluso me veía a mí por la calle y, ¿cómo no te habías muerto? No sabía, me decían cosas horribles. Es verdad, fue una época medio negra. Y volví, para evitar. Sí. Tal cual, mirá qué año también, 2000, 2001, era ya suficiente pálida como para que encima sí. Se lo vaya Piripincho también. Sí, sí. Y ahora está, podríamos decir, que recargado de alguna manera, porque veíamos en esas gráficas, en esos afiches, una batería de personajes, todos juntos y al mismo tiempo, como sucede también ahora, podríamos decir, con el multiverso. ¿Cómo se encuentra sí. Piripincho inmerso en esta realidad de hoy? Yo creo que Piripincho, o yo también, un poco adelantado fui a la época, creo. Creo que todo esto yo lo empecé a plantear hace 40 años. Todo este tipo del multiverso y de la unidad y de lo que es el planeta. Yo hace exactamente 40 o 30 años, seguro, quise una obra que planteaba todo este asunto sobre mantener el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigo con eso, pero cada vez creo que hay que ser más directo. Así es. El que hace la música, bueno, sí. Es mi hijo la música la hace, pero el arreglador, que fuimos a grabar sí. los temas de esta última obra, me dijo, el año pasado yo veía que era una obra metafísica lo que hacía, pero este año la veo que es, como es que se dice, fulminante. No me sale la palabra. Que tiene que ver con lo metafísico, podríamos decir. Sí, está peor, como ya... No me sale la palabra. Bueno, súper abarcativo, capaz que está el abarcativo que no... Sí, no me sale la palabra. Uy, en ese cuá, podríamos decir. Apocalíptica. Apocalíptica. Eso me dijo, apocalíptica. Y un poco es así, yo creo. Que si no nos preocupamos un poco por lo que está pasando al de al lado, ser empático con las personas, con las cosas, con los animales y sobre todo con el planeta, con un árbol, que forma parte. Esta obra habla de los micosis, micelios, que son claro. toda una... Abajo los árboles se comunican entre ellos. Me fascinó leer eso. Y que ellos se ayudan por abajo la tierra, creando como unos hongos que si este está mal, este de por allá,
lo ayuda y se mantiene. Y nosotros no podemos ser capaces, siendo humanos. Si un vegetal puede, como nosotros no. Ese es un poco el planteo que trae Piri este año, lleno de, bueno, toda la magia, el humor y todo lo otro demás. Pero a mí siempre me gusta, no sé, plantear una inquietud. Y los niños me encanta. Ahora lo puedo decir porque ya la estrené, no sabía, uno nunca sabe qué puede pasar. Yo digo, la estreno, la termino de escribir incluso cuando, bueno, ya están los niños. Porque ellos participan y te dicen y se adelantan a muchas situaciones. Y bueno, lo toman ahí, toman partido por la situación y se ponen, ¿viste? Eso te quería preguntar, ¿cómo lo fueron recepcionando los niños? Y a lo largo de tantos años, tantos años de trayectoria que tiene Piripincho en escena, ¿cómo vas resignificando las infancias y la forma de comunicarte a las infancias? Vos sabés que hay una etapa, yo creo que hasta los 5 años más o menos, que siempre se mantiene, por suerte, eso genuino, inocente que tiene el niño, que tenemos nosotros los humanos. Creo que después se va perdiendo esa inocencia. Desgraciadamente se pierde. Y yo creo que uno tiene que volver a eso siempre. Y algo que siempre me propuse de entrada fue no dirigirme al niño cronológico, sino al niño interno, ¿no? Al niño de cada uno, claro, que se mantiene. Y siempre cuento una experiencia que para mí fue clave. Cuando me quisieron asaltar en la calle un día, con un arma, vino uno, y yo estaba tan preocupado en encontrar una dirección que tenía que ir, que le pregunté sin darme cuenta que tenía el arma, ni que me venía a robar. Digo, ¿vos no sabés dónde queda este estudio, un estudio de grabación? Que yo estaba, uy, dice el tipo, es Piripincho, le dice al otro. Y se sacaron una foto conmigo, y yo loco, ¿cómo eso existe aún en un tipo que te quiere robar, pero tiene ese corazón de alcaucil? Como dice Piripincho, hay capas y hojas, pero dentro está eso. Y yo creo que, como que hasta los 5 años todos los niños, niñez, no sé cómo decir. Niñez, me cuesta mucho. Podríamos decir que se dice a día de hoy. Y bueno, todos ellos lo mantienen. Después ya cuando empiezan a ir a la escuela, y que si es privada y si es no privada, ahí se empieza a sentir. El que tiene mucho poder económico y el que no lo tiene. El que tiene mucho poder económico no pierde muchísimo la imaginación, eso sí me doy cuenta. En la misma obra, el mismo día, cuando hice funciones para escuela, por ejemplo, de esta y esta, a la mañana una pública y a la tarde una privada, la recepción es totalmente diferente. Pero eso no sé si depende del tiempo, depende de la educación. Más que claro, nada. Son otros factores los que... Porque el niño así que es más humilde, se mete... Bueno, Piripincho es un niño humilde de villa. Claro. Siempre lo planteé así. Entonces, todos mis títeres y mis fantasías sobre las cosas cotidianas, qué sé yo, una piedra, un zapato, cualquier cosa, de ahí sale la magia. Y los niños humildes, es eso. Pero el otro no, entonces en vez de ver una agua en una tela que yo pongo con efecto, dice, sacá ese trapo, te dicen, ¿entendés? Y te tira toda la imaginación. Claro. La mierda. Ahora, ¿cómo resignificás vos el personaje a través de tantos años también para llevarlo a día de hoy a un multiverso? Sí. Y ya te digo, empezó un poco así Piripincho con todo eso. Y como que ahora, o sea... No sé si lo adelanté antes o qué, pero es como que yo lo traía y al principio necesitaba más vueltas, parecía más indefinible. Qué sé. Y ahora es más fácil. Incluso ahora, yo antes ni loco me ponía un micrófono que se me vea. Claro. Porque yo digo, pierde la magia. Porque o qué es ese micrófono. Pero ahora ya está tan acostumbrado a los niños cualquiera de un micrófono que ya pasa, o sea... Ya se mete en el mundo, no sé. Hay parte de la cotidianidad. Ese tipo de cosas, sí. Vamos, entonces has ido resignificando todo esto y puliendo ciertas cosas también y dándote ciertas licencias también, o permitiendo, por ejemplo, que un micrófono se vea en el escenario. ¿En qué contexto está inmerso este personaje o esta nueva aventura que está mostrando ahí en Caras y Caretas? Y Piripincho siempre dice que se va a su mundito que está atrás del sol. Yo me inspiré un poco en El Principito. Ahí va. Y incluso esa despedida que te contaba... Se fue a su mundito y me acuerdo que todavía hasta el día de hoy muchos se acuerdan porque tirábamos una bengala y quedó como que Piripincho se había ido. Claro.
que nunca dije que desapareció, ni que se murió, ni que no iba a volver. Yo dije, se despidió porque se fue a su planetita. Claro. Y bueno, y él empieza como que está en su planetita y ve todo lo que pasa en este mundo, que nadie lo ve porque está metido, pero él lo ve porque está afuera. Y entonces dice, no sé si voy a bajar ahora, porque ustedes no hacen nada, y al final yo vengo cada año y está claro. Todo igual, no lo cambian. Qué sé yo, bueno, al final aparece, lo buscan, porque él dice que no va a aparecer, los amigos, la maestra. Hay una nenita, que trabajan dos nenas porque se cambian los días. Claro. Ainhoa Murillo y Carmela Palumbo, que son dos nenas, bueno, que las dos salieron ahí de la Escuela de Niños de Caras y Caretas de Teatro. Y bueno, es muy importante, muy lindo. O sea, la primera vez que yo actúo así con niños, con un personaje, y ellas hacen de una japonesa que trae sus metáforas desde allá y sus caminos, ¿no? Porque viste que en Oriente tienen mucha otra visión de las cosas. Entonces estaba, ella trae buscando eso de que cómo cambiar un poco el mundo, hacer algo por eso, ¿no? Y estás en una sala que, como yo digo, es emblemática, es icónica, que pronto será condecorada como Sala Benemérita. No, ya fue condecorada. Sí. Ya fue condecorada. Sí, sala Benemérita. No me aporta eso, pero bueno. Claro, son papeles, rótulos, títulos, más allá sí. De eso, igual ponele el año anterior. Viste que los años, cuando se cumplen 50 años, medio siglo, hay gente que tiene como esa fascinación por el lustre. La este sala año sigue siendo ilustre. Sí. A los 49 años, una 51, pero la condecoración viene a los 50. De oro, claro. Viste, así mismo. Bien, hacemos un recorrido por ahí. Llévame por ahí, por esos lugares, a las salas y caretas. ¿Desde los principios? Desde los principios. Fue muy duro todo, porque eso fue una ocurrencia de Mirko Buchín, que es bueno, un director muy benemérito de Rosario. Ahí va. Que a él se le ocurrió, yo estaba en el Teatro Universitario en ese momento, había un grupo, y él dijo, ¿por qué no hacemos un sainete? Que estábamos haciendo, y se lo hacemos al aire libre en un conventillo real, en el verano. Era bastante lúcido para esa época, porque no existía eso todavía. Se le ocurrió a él. Y bueno, buscamos una casa que sea en el centro, gratis, grande, con patio, pipipim. No encontraba hasta que apareció esta, pero tuvimos que tirar paredes abajo porque estaba en destrucción, era una casa para tirar abajo. Y bueno, ahí empezamos, nuestra misión era tirar paredes, abrir, y ahí empezó todo en Caras y Caretas. Ahí empezó incluso la trova rosarina, un poco los anteriores, a tocar en el patio. Era un patio grande, era al aire libre en verano. Y así empezó, después vino el invierno, nevó ese año. El único año que nevó porque habíamos puesto como un toldo, porque hacía frío, y bueno, el toldo, con la nieve se fue a la mierda el toldo. Ahí va. Y ahí entonces poner un techo y así. Hasta que se construyó este espacio tan, este templo pagano, como le dice Anahí Berneri a los teatros, son templos paganos. Exactamente, y bueno, que se sigue transformando todos los años, algo hacemos constantemente. Y aparte es una sala que tiene el escenario un montón de recovecos, no vamos a contar para spoilearles porque seguramente sí. Parte de la hora, pero un montón de recovecos y entradas y espacios que quedan fascinados. Pocos teatros, creo que ni el Teatro del Círculo tiene cosas así como lo que tiene esa escena. No, porque eso lo hice yo como arquitecto, digamos, que me recibí, digamos. No ahí va. Pero me encantó siempre todos esos artilugios del teatro, así que me lo armé a mi manera y según las necesidades de cada obra. Y se van sumando. Hueco acá, coso allá y pasarela por acá. Y además me gusta usar todo el teatro, no solo. Bueno, vos viste la Comedia de la Felicidad, viste que asombroso. Está adelante, atrás, arriba, abajo. Es asombroso, muy, muy apasionante, como lo es Piripincho por lo que era también, que cuándo se encuentra y cuándo podemos ir. Todos los días, mientras siga vivo yo, que no lo sé. Sí. A las 4 de la tarde. Hasta que terminan las vacaciones. Después se va el planetita Piripincho y yo veo si vuelvo y allí estaremos. A respirar. ¿Y por dónde sacamos las entradas, Héctor? Se puede sacar por el teléfono, que bien. Figura ahí en todos los, en Instagram, en Facebook. Ahí vamos, y se puede, lo pueden hacer también por teléfono,
a eso y la reserva se hace por transferencia. Bueno, en la boletería del teatro. Claro, y si vamos directamente allá a la sala también. Sí, sí. ¿En qué Caretas? ¿Dónde queda la sala? Contanos. Corrientes 1518. Ahí vamos. Corrientes 15, entre Moreno, entre Montevideo y Ceballos. Corrientes entre Montevideo y Ceballos, a la Caras y Caretas. Ahí podemos ir directamente, tipo 3:30, 3:40 de la tarde y compramos la entrada. Y convienen un poco antes porque es chica y se llena. Por eso es numerada. Ahí vamos. Por eso conviene hablar por teléfono y pedir la reservar la ubicación, si no. Fantástico. No. Y que te quería mostrar que este es mi ver, libro. Muéstrame. Esto es lo opuesto a Piripincho. Es como que yo escribo hace mucho tiempo. Otra faceta, tu lado. Y otra faceta, estos son cuentos que se me acaban de editar. Se llama Super Antihéroes. Qué genialidad. Bueno, son cuentos muy cortos y muy locos. Que bueno, ahora todavía no pude hacer la presentación porque estoy a full con lo de Piri, pero ahí ya va, la voy a hacer. Vamos a ir. Voy a invitar ya para ahí. Claro que sí. Para la presentación. Muchísimas gracias por haber venido, Héctor. Estaremos allí en la sala Caras y Caretas viendo a Piri Pincho por lo que es esta aventura nueva en el multiverso. Gracias. Te espero, dale. Voy a ir, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por. Un placer haberte tenido acá. Vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos Seco.